El Fraikin Balonmano Granollers jugarà la Copa EHEFA la propera temporada. Els d'Antonio Ramas van imposar aquest dimarts al vespre al Zamora per 25-31 i d'aquesta manera s'asseguren una de les tres places que hi ha en joc per disputar la EHEFA la propera campanya. Un objectiu aconseguit a dues jornades pel final, que ara volen ratificar amb la tercera posició del calaix i, per tant, evitar-se una de les rondes prèvies d'aquesta competició europea. La diferència entre quarto i quinto pues, es una ronda más de EHEFA y bueno, nosotros ganándolo todo nos aseguramos la tercera plaza, que sería más que espectacular, lo hubiéramos firmado yo creo que casi todos a inicio de temporada y bueno, y depende que se dé y fuéramos segundos, pues bueno, ya sería increíble, pero bueno, no depende de nosotros. El Zamora jugava a nit la seva continuïtat a Sobal, una permanència que passava per imposar-se als granollerins i durant gairebé 25 minuts ho van aconseguir. El Fraikin no va jugar còmode durant la primera part i els jugadors de García Valiente van aconseguir una renda que arribaria a ser de 4 gols i que posaria contra les cordes el Fraikin. Un partido que nos ha costado muchísimo entrar en partido. Estábamos un poco fuera de lo que habíamos planteado, demasiado abiertos en defensa, demasiado parados en ataque, queriendo iniciar con situaciones muy directas y no nos estaba funcionando. A la represa les tornes canviarien i els granollerins millorarien el seu rendiment defensiu per passar a dominar en joc i marcador. Un parcial de 3-7 capgiraria la dinàmica i la pressió local per la permanència acabaria passant factura al Zamora. Les diferències oscilarien sempre entre els 4 i els 6 gols i el Fraikin sumaria la 18a victòria de la temporada. Segunda, yo creo que nos hemos arropado mucho más en defensa, hemos estado más pendientes de las ayudas, que era lo que teníamos que hacer, ayudarnos en las situaciones de penetración, de pivote, intentando llevarnos algún balón de estos que iba muy cerquita de 9 metros. Una victòria que condemna el descens al Zamora, que va viure una jornada d'alts i baixos i d'emocions contraposades, que acabaria amb aquestes paraules emocionades de Jesús Iñaki Gómez en acabar el partit. Si me permitís una cosa solo, agradecer a los compañeros de Granollers y su cuerpo técnico, el comportamiento ultradeportivo con todos nosotros y con el club, que otras veces criticamos algunos comportamientos y yo creo que estos señores son unos deportistas de pies a cabeza y públicamente está bien agradecérselo porque han tenido un trato tanto en la pista como después excelente con nosotros. Así que públicamente me gustaría agradecer en nombre de toda la plantilla a los compañeros de Granollers. Aquest proper dissabte a les 5 de la tarda el Fraikin Balonmano Granollers jugarà l'última jornada de Lliga a domicili a la pista del Benidorm. Una jornada que, depenent del que passi en el duel entre Lleó i Logroño, podria acabar amb el Fraikin Balonmano Granollers com a segon de la Lliga Sobal i, per tant, en posicions de Champions.